Dentro del carro alegórico también se hace alusión a los dulces, representándolos con el tradicional trapiche, el cual es un molino de caña de azúcar que anteriormente utilizaban las comunidades de Rincón de Aguirre y sus alrededores para elaborar el piloncillo y batidillo, dulces derivados de la caña de azúcar. Grupo de jóvenes que realizan algunos ejercicios. Hay que darles un aplauso. Bienvenidos también jóvenes, parte de la caravana de la UCSEM. La producción de la sal y la elaboración de la piloncillo.